Hola amiga y amigo de YouTube, soy Fernando Moreno 90 y en este video voy a explicarle cómo recuperar la señal de un canal de DirecTV. En mi canal subí un video anterior acerca de este problema, cómo solucionarlo, pero en ese video expliqué básicamente que hay que sacar una tarjeta, la tarjeta que está en el decodificador, limpiarla, insertarla nuevamente en el decodificador, encender el equipo y así recuperar la señal de un canal en específico. Pero en este video existe otro método que voy a explicar, le voy a enseñar para que puedan recuperar la señal de un canal de DirecTV sin tener que recurrir al otro método de sacar la tarjeta. Ese método también funciona, pero este que voy a mostrar aquí, yo lo probé y también funciona. Y de manera también garantizada. Lo primero que tienen que hacer es con el control de DirecTV, se van donde dice guía. Buscan el canal donde no tengan, no haya señal. Yo, por ejemplo, me voy a ir a un canal de nacionales. Este canal no se ve la. Aquí no se ve la señal. Lo que tienen que hacer es al menú con el control se van a configuraciones, configuración del sistema, y donde dice info y prueba le dan ahí clic, le dan una opción ahí y le se da una opción que dice probar el sistema, le dan ahí también opción de ok y ahí dice haciendo prueba del sistema. Ahí dice un falla una prueba, sale el resultado. Le dan OK. Si hacen esa prueba y ven que no regresa la señal, prueban nuevamente. Y como podrán ver, ahí ya volvió la señal del canal en específico donde no había, no se quería ver, no había señal. Y como podrán ver, ahí se ve la señal. Voy a probar en otro canal, esta vez de película, donde tampoco en este decodificador suele no haber señal, y aplicar el mismo método. Aquí no, tampoco hay señal del canal. Hacemos lo mismo, menú, configuraciones, configuración sistema, info y prueba, probar sistema. Si no regresa señal, le dan probar de nuevo. Pero si sí regresa la señal, como pueden ver. Si lo hacen la primera vez y no le funciona, lo pueden hacer nuevamente y verán que si sí regresa la señal de un canal específico que no quiera verse, que no quiera recibir la señal del satélite. Y esto es básicamente lo que quise hacer en este video, mostrarles cómo recuperar la señal de un canal DirecTV en un segundo método. Igual pueden ver en mi canal el video anterior que subí acerca de esta solución, donde, como dije al principio del video, se retira la tarjeta de DirecTV, se limpia, se vuelve a colocar el decodificador y regresa la señal
a un canal en específico que no quiera verse la programación o la señal no recibe, no llega. Y aquí en este método de, como dije, se va a opción menú, configuración del sistema, info y prueba, y realizan esa para probar la intensidad de la señal de del sistema. Ok, si les gustó este video, por favor no olviden darle like y no olviden suscribirse a mi canal, ya que esto ayuda a mi canal y por supuesto me motiva a mí a seguir haciendo más videos tutoriales como estos en mi canal.